tire las sábanas al puesto, porque va al revés. Ya son las 3 de la mañana. Y ahora todo vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Solo pensaba en tu amor. Al no dormir, prendí la luz. Me fui a la cocina para un lonche preparar. Y se tomé para olvidar. De nuevo fui a la cama y la luz volví a apagar. Eran las 8 en el reloj y de mi mente no te va. Ya miro el sol por la ventana. Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, solo pensando en tu amor. Thank you.
Mom. Corazón contigo voy a hacer. A mí me voy a hacerme a ver.
con los pinturas que van llegando. Así que seguimos avanzando con un debate de Lograte. Tu pelota. Vamos por ahí, tenemos rancherito que nos solicitaron. El que dice esta mañana a través del vaso, compadre, con todo gusto. De lo que la morrisa quiere escuchar, otra vez. Con todo gusto, el que dice de esta manera. Un día él en un examen puso en la pregunta, no sé,
Y yo atrás le puse yo tampoco. Es la que platico mucho con mis amigos. Y es una persona que yo aprecio mucho, lo veo como de la familia. Hilario, él es el dueño de la banda Llanorante, de aquí de Ocotlán, Jalisco, un bandonón que se las recomiendo a todos ustedes. Y pues también estas palabras se las queremos dedicar mi familia y yo para desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Como lo van a ver en las siguientes imágenes, ahora quisimos hacer la posada aquí para todos los niños de aquí del rancho de aquí del pueblo Chacalito, donde tengo yo ubicado mi predio, mi rancho, mis toros. Y son los niños que, pues son los niños que te ganan con su cariño, te ganan con su inocencia, te ganan con todo. Y es algo de lo que yo quiero regresarles a ellos, todo el aprecio, todo el cariño que nos han brindado a nosotros, a ellos y a todos los demás niños de México, de todo el mundo donde estén, ¿verdad? Que les guste el jaripeo y que nos vean aquí a través de estas cámaras. Y como niños que son, todos fuimos niños, todos tuvimos sueños. Yo tuve el sueño de ser el mejor, o de estar entre los mejores más bien, los mejores ganaderos de México. De eso yo estoy muy contento por todo lo que hemos logrado, hasta donde hemos llegado después de 18 años de trabajar duro para estar en el gusto de todos ustedes, que son nuestro público, la gente que apoya la fábrica del reparo Rancho La Guaja. Y todavía quiero decirles que falta Rancho La Guaja para rato. Primeramente Dios, vamos a seguir trabajando y echándole ganas para estar en el gusto de todos ustedes y no fallarles como empresa, como ganadería que somos. Yo la verdad me quedé muy sorprendido por el apoyo que nos brindó el público en Estados Unidos. Yo quiero ser honesto con ustedes, yo iba algo inseguro, yo no sabía qué respuesta iba a tener conmigo la gente allá. Fue un cariño impresionante, fue un apoyo impresionante. Yo me vine muy agradecido con todos ustedes que nos apoyaron allá. Estoy muy agradecido con Dios por el apoyo que tengo de mi familia, porque a donde quiera que yo voy, a donde quiera que yo, lo que yo hago con Rancho La Guaja, que es de nosotros y que es de todos ustedes también, ellos me apoyan en todo. Ahora sí que me apoyan en todas mis locuras. Cuando le dije vamos a hacer la gira para Estados Unidos, en todo momento han estado conmigo. Mi amigo Hilario también, los eventos que hacemos aquí, Hilario es pues mi brazo fuerte, él es el aunque no esté yo, es como si estuviera yo. Entonces, y se los vuelvo a aclarar, es el único amigo que tengo de la infancia. Hilario es de sangre michoacana, pero se crió aquí en Ocotlán de Navarro, desde chicos, ¿aquí naciste Hilario o llegaste aquí? No, aquí llegué. Aquí llegaste. Sí, desde niño somos amigos. Entonces, por eso yo lo invité a que estuviera conmigo, lo invité a que estuviera ahora aquí con su banda también, que van a escuchar y van a mirar ahorita en un momento aquí en la posada. Y pues invité a todos los niños de aquí del pueblo, de los alrededores, de los ranchitos de aquí alrededor. Y pues es algo muy bonito, la verdad, ver tantos niños juntos, tan bonito, tan bonita inocencia, tan bonito ver el alma, la alegría de los niños, ¿verdad? Que son los futuros empresarios, son los futuros seguidores de Rancho La Guaja. Gracias a ellos y gracias a todos ustedes, también gente mayor, padres de familia, estamos donde estamos, por todo el apoyo que nos han brindado. Y también quiero adelantarles que primeramente Dios vamos a estar presentes en el 2019 en la gira de Estados Unidos. Vamos a ir con unas sorpresas nuevas, primeramente para allá, en el 2019. Y también aparte de desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo, pues queremos que estén contentos y que estén como lo han estado hasta ahorita con Rancho La Guaja, contar con el apoyo de todos ustedes. No sé si Tulayo quiera decir algunas palabras. No, pues nada más desearles una feliz Navidad y un próspero año 2019 a toda la gente que nos alcanza a ver a través de las cámaras de video, ¿no? Sí, pues una banda que se las encargo mucho, un bandononón, la banda Llanorante de Ocotlán de Navarro, Jalisco, que no se les olvide. Pues como les decía de los niños, yo creo que todos tenemos sueños y es muy bonito, de chico lo piensas y son sueños que tú no sabes si se van a hacer realidad, pero ahora de grande es cuando aprendes que con mucho esfuerzo y con mucho trabajo y mucha dedicación
se pueden lograr los sueños, se puede lograr lo que uno se propone. Por eso mucha gente que me pregunta a mí, me dice, Sergio, yo quiero un día tener una ganadería como la de usted o como la de X ganadero. Entonces es cuando yo les digo, échenle ganas, todo se puede. Y los sueños que tú tienes de niño, ¿los puedes lograr de grande? Claro que sí. Aquí estamos nosotros, gracias a Dios, peleando y trabajando duro para lograr todos esos sueños. Y todavía nos falta más, todavía nos falta más. Queremos primeramente Dios, muy pronto, un día vamos a lograr y voy a tener puros toros de mis vacas y de mis toros. Primeramente Dios, y yo como lo he dicho siempre, nunca voy a dejar de comprar porque de ahí yo voy a sacar mis futuros de mentales. Pero de que vamos a traer primero Dios, en un futuro no muy lejano, ya crías de nuestras vacas y de nuestros toros, primero Dios, así las sí, más por el momento. Y muy agradecido con Dios por habernos dejado vivir otro año más y esperemos el próximo año sea mejor y llevarles mejores espectáculos. Pues les queremos desear de parte de Rancho La Guaje y la banda Llano Grande de Otlán, Jalisco también una feliz Navidad y próspero año nuevo.